Las famosísimas escenas en series BLs que dan cringe o dan pena. De hecho, creo que las series BLs tailandesas son expertos en poner escenas que dan pena ajena o que tú te quedas como, what the fuck, debería reírme o sentir pena. Así que en el video de este día voy a reaccionar a memes de recopilaciones de escenas de series BLs que dan cringe o pena ajena. Pero antes, como siempre, los invito a suscribirse a este canal si no lo han hecho, a activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video y no olviden darle like y comentar. Y hoy sí, comencemos ya con esta reacción. Que nada, quiero decirles que la recopilación no la hice yo, la encontré en Facebook. Les dejo el perfil de la persona la cual hizo esta recopilación. El Kompok ahogándose para llamar la atención de Ardiel. Ustedes, si no han visto Sotus, hay una escena donde ellos van al mar, o sea, esta típica escena de las series BLs donde van al mar, pues en Sotus obviamente pasa. Así que en ese momento Artit y Kompok como que tienen una discusión, así que sí, Kompok se mete al mar y se está como ahogando, o sea, es raro. Se está como ahogando y sí, está literalmente, se está ahogando para llamar la atención de Artit, porque Artit lo ve, lo regaña y lo saca. O sea, uno se queda como literal, o sea, no hay que llegar a los extremos de ahogarse para llamar la atención de tu crush. Ay no, sí, esta escena sí. Si hay una serie BL que grita cringe en todo su esplendor y me van a perdonar los fans, es ¿cómo se llama? Chonghon Tonlati o Tonghon Chonlati. La verdad es que esta escena te deja como, what the fuck. Ay no. Yo creo que esta se lleva el primer lugar por el momento. Simplemente yo creo que se llevan el primer lugar de todas las escenas cringe. Es que son re cringe, y sobre todo el de Off, que literalmente va como tororororor. No sé, es demasiado what the fuck. O sea, el objetivo era que ellos se vieran geniales, pero lastimosamente sí, personalmente creo que no lo lograron. Porsche subiéndose a la cama, gateando para darle el pan a Kim en la boca. Pues miren, yo les quiero confesar que Kim for the Series yo no la vi, ni la terminé de ver. De hecho, miraba como escenas en Twitter, pero personalmente, por lo que estoy viendo, sí creo que es una escena como un poco incómoda, aunque no me puedo reír a gusto porque no la he visto, así que vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué es eso? La foto de Rain secuestrado. Yo no sé si el objetivo era causar confusión, miedo y pánico, pero no sé si son los ojos de Rain o qué, pero siguiente. No, sí, el verdadero joven llora porque no le dieron... ¿Saben qué? Esta escena, la primera vez que yo vi Love by Chance, toda esta escena sí me hizo sentir un poco como, no incómoda, pero sí como... Lo que sucede es que es tan raro, no sé, me hizo sentir como what the fuck toda la escena, pero sobre todo justamente en ese momento donde le dice Pete a Ae que se limpió ahí. No puedo con esto. O sea, le dice que literal se limpió ahí, ustedes saben dónde, ¿verdad? Para que lo pudiera hacer, porque Ae no estaba seguro de hacerlo porque él nunca lo había hecho con nadie y de hecho tenía miedo. Entonces Pete se enoja porque él había planeado todo y es cuando le dice, incluso me limpié ahí, y uno se quedaba como, o sea, ¿es real lo que acabo de leer? O sea, yo la primera vez fue como, ¿esto es real? No sé cómo sentirme al respecto. Momentos que mantienen humilde a Deontay. Se veían unas cosas cuando yo vi The Wanted Man que me mataba de la risa. Sí, eran estas escenas donde salían volando como en el cielo o así. No sé, es que se quitaban toda la emoción, pero justamente esta escena sí quita toda la emoción de todo. Y sí te hacía sentir como... ¿What? Ay, estaba llorando porque vio a Pan abrazado a Sarawak. No, esta no da cringe, esta sí da como sentimientos encontrados. O sea, sí, no, la primera vez que la vi fue como, o sea, qué exagerado Tain, pero lo entiendo, ¿saben? Porque Tain en ese momento, yo siempre defendiendo a Together. Tain y Type con orejas de gato. Ok, aquí tengo que defenderme porque, o sea, la primera vez que la ves,
Puede ser que te parezca como tierna y por el contexto de todo esto, pero sí, honestamente sí es un poco de cringe porque es como, what the fuck. Y saben que luego pasó en, ¿cómo se llama esta? Bad Friend de series, que igual se ponen orejas de gato. Y sí, ya cuando lo vi sin la emoción de Tarta en mi serie y mi Gulf Real novios, sí me quedé como, ¿cómo por qué? Pero bueno, igual se disfruta y siento que es una escenaza que me trae muy buenos recuerdos. Levanta... ¡Ah, no! Sí, esta escena, sí me, sinceramente sí me quedé como, no la puedo seguir viendo. O sea, fue como demasiado gráfica y creo, siento que fue innecesaria por el contexto. Pero bueno, digamos de que se perdona porque es el mito, pero aún así sí me dio bastante cringe. ¡Ay, sí! Esta escena, sinceramente... Sotos tiene muchas red flags en cosas cringe, porque sí, esta escena es honestamente una de las escenas que sí me dejó muy incómoda y sí me hizo sentir mucha pena ajena por parte de Kompok, y es cuando Artit hizo que Kompok se subiera a una mesa y gritar que le gustaban los hombres y que le preguntara a 10 chicos si quería subir con él. Para los que no entienden, no crucifiquemos tanto a Artit, o sea, sí era malo, pero era para que le llenaran unas firmas en unos libros porque los nuevos tenían que hacer que las personas que ya estaban en la universidad llenaran 100 nombres, o sea, llenaran el libro con 100 firmas. Entonces Artis le dice a Kompok que para tenerla de él tiene que hacer eso, y sí, honestamente es una escena súper cringe y que te hace sentir mucha pena ajena. La serie es cringe, literalmente. Nunca me había sentido tan rara de ver una serie. No hay una escena en específico, todo guay da mucho cringe. Sí, esta serie BL, para los que no han visto, tiene mucha comedia tailandesa a su máximo esplendor, y honestamente me doy cuenta que la comedia thai y la comedia de este lado del mundo, lo que a ellos les da risa, a mí me producía mucha pena ajena, y sinceramente la terminé de ver solo porque sentía que había un personaje como icónico, pero de lo contrario no es una serie que yo recomendaría ver porque sí, honestamente da mucho cringe. El baile de Lian, totalmente. Esta escena me dio mucha risa, pero viéndolo bien sí te queda como... No sé, me dio risa y sí me sentí como, no, ¿por qué lo vieron? Pero, o sea, digamos que de todas las que he visto, sinceramente creo que es la que menos cringe podría dar. El ancla... El ancla culero del pitón. Es que todo Tom Honchon la tira cringe, o sea, se va mucho a penalties con guay, o sea, da mucho cringe. El Tain llorando al peluche de Sarawat. ¡No! O sea, miren, si ustedes lo ven solamente así, podría causarles que es una sensación de cringe y sí podría hacerlos sentir incómodos, pero es que ustedes tienen que saber el contexto real, y es que el director le dijo a Win, el actor, que pensara en algo que le hiciera triste, y él se puso a pensar una vida sin Bright, o sea, sin su bro Bright, sin su bro. Entonces él se puso a llorar y por eso se logró la escena. Sí, yo sé que no fue lo mejor poner al peluchito, el peluchito de Sarawat, pero es que ustedes saben que la GMM TV no desperdicia los momentos para vender, y obviamente el peluchito iba a causar nostalgia y todo el mundo lo iba a querer. Yo los tengo por esa misma razón, o sea, lo lograron, pero aún así, o sea, lo tengo que defender, y es que estaban los verdaderos sentimientos del actor. Así que sí, si ustedes solo lo ven así, sí da cringe, y es porque él estaba llorando al peluche, porque no una foto. Pero bueno, no lo voy a criticar porque amo Together the Series y es la mejor serie BL que existe. Y también hay una escena en específico, todo de Shipper da cringe. De Shipper sí daba un poco de cringe, pero como les digo, era como, es como, es, ¿saben qué? Es que el humor tailandés y el humor de este lado del mundo no congenia. Todo nos parece como a lo extremo y a lo cringe. Lo que a ellos les da risa, a nosotros nos queda como... ¿ah? Y de Shipper, si bien al principio sí es una serie que te da mucha risa y hay escenas que te dejan como... No creo que dé cringe toda la serie, a diferencia de YYY o Tong Honcho en Latín. Pero al final esta es una serie engañosa porque empiezas riéndote y cuestionándote por qué la estás viendo, y luego lloras al final. Bueno, Winnie, espero que les haya gustado este video, y ustedes díganme en los comentarios si les parecen que estas escenas son cringe o de pronto son como exageradas o qué. Y díganme en los comentarios qué otras escenas me faltaron de saber que son cringe. Si les gustaría que hiciera una segunda parte, también me lo pueden dejar saber. Espero que les haya gustado este video y, como siempre, los invito a suscribirse a este canal si no lo han hecho, a activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video, y no olviden darle like y comentar. Yo soy Pimajo y nos vemos en el próximo video. Bye bye. ¡Mua!